pasado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ofreció, aportó al mundo de la promoción literaria la sección Los 25 secretos mejor guardados de América Latina. Este año repite la hazaña con Latinoamérica Viva, un encuentro donde participan 33 escritores de lengua española y portuguesa que intentan vincularse y promover su literatura al gran público. ¿Qué mejor exposición que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Así también se llevará a cabo a lo largo de estos días Destino Brasil, otro encuentro donde se reúnen 18 escritores de Brasil con la intención de dialogar, de charlar, de discutir acerca de las bondades y las complejidades de la literatura brasileña. Un clásico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el Salón Literario, que este año lo abre, ahora llamado ya Salón Literario Carlos Fuentes, como un homenaje que hace la FIL de manera permanente. La apertura correrá a cargo del escritor estadounidense Jonathan Franzen. De esto estaremos hablando a lo largo de este programa. Vamos por lo pronto a ver Pulso Diario. Las industrias culturales no están en riesgo por sus contenidos, pero sí por sus canales de distribución. El investigador Néstor García Canclini cuenta en su libro Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales algunos cambios que ha visto últimamente. Porque en música, por ejemplo, que es quizá donde las transformaciones son más aceleradas, entre 18 y 35 años hay tres generaciones. Los de más edad que todavía tienen interés en grabar discos, los más jóvenes le llaman los compilados, los del medio y luego los más jóvenes, que son los digitales, que son los que no tienen mucho interés en el disco. Algunos a veces sí se puede grabar, qué bien, ahora se ha vuelto más fácil, pero su presencia principal está en los festivales, en los conciertos, en la música en vivo y en la comunicación por red. Las nuevas formas de ilustrar llegan a la par de las nuevas tecnologías, tal es el caso de las fábulas de Chuen, un concepto multidisciplinario que surgió hace 12 años con el objetivo de crear contenidos más visuales. Las fábulas de Chuen reúne a 11 artistas visuales y 11 escritores, con nuevas propuestas para el dibujo libre e interactivo, con contenidos que integran la identidad del mexicano a partir del mundo maya. Aquí tiene que haber el talento, es decir, la mano del ilustrador, la capacidad de imaginar, la capacidad de entender de que seguimos siendo los que prendemos la computadora. Guadalajara se ha vuelto un obligado punto de encuentro año con año en este festín de las letras en Iberoamérica, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero las actividades que incluye la FIL no solamente se llevan a cabo en la Expo Guadalajara, sino que también se desarrollan en diversos puntos de la ciudad de Guadalajara. Uno de esos puntos es el Instituto Cultural Cabañas, como todos sabemos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en donde se estará exhibiendo una interesante exposición, Los Artefactos de Nicanor Parra. Cabe destacar que Nicanor Parra es el más grande poeta vivo chileno que desgraciadamente no asiste a la FIL. No hay que perderse esta exposición de los artefactos de Nicanor Parra en el Instituto Cultural Cabañas. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Seguimos aquí, en Enfilados.